Ok, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de este bello podcast Chingonas Históricas. Un podcast de dos hermanas que no son historiadoras, ni comunicólogas, ni escritoras, ni filósofas, ni doctoras, ni maestras, ni nada, que se juntan muy casual a hablar de mujeres que han hecho historia, que han hecho cochas chingonas en la vida de la historia de este planeta. En la vida de la historia, no en la historia de la vida. En este planeta, y que a lo mejor si sabes, si las conoces, si las ubicas, pero conoces mal su historia, o está mal contada, o no la sabes bien, o en la vida has oído hablar de ellas. Así es. Yo soy Sara. Y yo soy Lorena. Y detrás de cámara tenemos a la Pilo en su segundo episodio. Ya, no es su primera chamba. No, sigue siendo porque es el primer día. Ah, es cierto. Mi primera chamba. Le han pasado muchas cosas en mi primera chamba. Divertidísimas. Uy, sí, las más. Oye, tú tenías algo que decir. Ah, sí, yo tengo muchas cosas que decir. Pero lo que voy a decir ahorita es que vamos a tener una nueva sección. Uh-huh. Y esta sección se llama La Chingona Anónima. Entonces, lo que necesitamos y requerimos de ti es que nos envíes la historia de alguna mujer chingona que esté en tu vida o que tú conozcas, no que investigues. O sea, no que digas, ay, voy a hablar de Matilde Montoya. Matilde Montoya, y voy a investigar. No, no, no. De una mujer que vive en el anonimato, que haya vivido en el anonimato. De que tu mamá, tu tía, tu abuelita, tu maestra favorita, tu mejor amiga, exacto, tú. Exacto. Y que nos cuente su historia, y entonces nosotros contemos en una sección especial, una vez al mes, la bonita historia de la chingona anónima. Así es. Estamos muy emocionadas, así que por favor, ay, mándennos cosas. Mándennos cosas al Instagram del podcast, arroba chingonas históricas. Por mensajito directo. Ay, mándennosla por mensajito directo. Por favor. Si quieren a nuestro correo, que les vamos a dejar aquí en la pantalla, porque no me lo sé. Se los dejamos aquí para que... chingonashistoricas@gmail.com. Ah, por favor. Es muy difícil. Gracias. Es que no sabía si era chingonas históricas podcast. No, es chingonas históricas. Ah, no sé. Ah, ¿verdad? No, según yo es chingonashistoricas@gmail.com. Ah, ok. Entonces ahí. De todos modos, aquí se les pone en la pantalla para que nos manden sus correitos con sus historias. Por favor. Para que sean ustedes partícipes de este bello programa que es mío, tuyo, nuestro. De todas. Y es que además, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Que hay muchas mujeres a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestro día a día, que son muy chingonas o que fueron muy chingonas y que nadie sabe absolutamente nada de ellas, y se van a morir en el anonimato porque son las mujeres del día a día. Uh-huh. Entonces vale la pena que contemos su historia. Así es. Entonces tú seguro conoces a alguien, conociste a alguien o sabes de alguien, mándanos su historia. O incluso eres tú. O incluso tú eres esa persona. Si dices, caray, no conozco a ninguna chingona, es porque tú eres la chingona. Esa chingona. Sí la conoces, pero no lo sabes. Así es. Ay, qué caray. ¿Y cómo estás? Me encuentro muy bien, muchas gracias. Aquí emocionada por hoy escuchar tenemos... lo que me vas a contar. Tenemos una invitada especial, como sí, siempre, la nanita, tan divina, preciosa, chula. Ay, tan divina. Bebé. Ella es tan tierna, ella está viejita, tiene su carita toda blanca y le encanta estar aquí. Le encanta existir. Cuando vamos a grabar, le encanta ponerse aquí para salir en los videos porque sí, ella quiere ser famosa, quiere ser una estrella. Que sí. Nupec la patrocine. Nupec. ¿Quiere ser chica Nupec? Mira, Nupec, la neta, o sea, aquí hablando al chile, o sea, hay 8 perros. ¿Qué puedes patrocinar? 8 perros. Sí. No manches. Pueden ser la nueva cara de tu campaña. O sea, ¿en dónde vas a encontrar de esto? De todos los tamaños, todos los colores, todos los olores, todas las formas, los tenemos. Claro, chiquitos, grandes, medianos, uh-huh, limpios, gordos, sucios, flacos, gordos, flacos, jóvenes, viejos. Neuróticos, no tan neuróticos, bien portados, mal portados. Hay de todo. De todo en esta de casa. De todo, sí, por favor. Entonces, patrocínanos, Nupec. Nupec, patrocínanos. Uh-huh. ¿Tú cómo estás? O Royal Canin también. Uh-huh. O Proplan. Sí, quien quiera. Ajá. No discriminamos. Yo estoy bastante bien.
siempre conflictuada de cuando terminamos un episodio y vamos a empezar el otro y empezamos así de, ¿y tú cómo estás? Y así pues... Como no, si no acabáramos de grabar un episodio, ¿verdad? No, pero ella quería grabar 10 episodios en una semana, 4 episodios en un día, me dijo el otro día. Estoy muy mal, ya lo mencionaste, y estoy muy equivocada, lo reconocí. Ah, sí, sí. Lo reconocí en público, ¿eh? Es de grandes saber es de reconocer sabios. Tus errores. Es de sabios, y yo soy una mujer muy sabia. Muy sabia. ¡Uy, una sabiduría! ¡Qué bárbara! ¡Hombre, qué bárbara! ¡Qué bárbara! No, qué sabiduría. No, me impresionas. No, yo también me impresiono, ¿eh? Sí. Pero bueno, oye, ¿tienes, o sea, tenemos algo que platicar antes de empezar o crees que ya es hora de entrar pues en no materia? Creo, no creo, porque mira, este episodio va a salir después de la marcha del 8M. Uh-huh. Pero, ¿qué creen? Eso es ahorita que tú lo estás viendo. Pero ahorita que lo estamos grabando, ¡ay! Estoy jugando con los tiempos, el tiempo y el espacio. Pero ahorita que lo estamos grabando no ha sido el 8M, entonces probablemente para el que sigue, sí tenga yo muchas cosas que contar acerca de la marcha y así. Uh-huh. Pero este no es el día. Ok, y aparte de otras cosas de la vida, no tienes nada que contar. O sea, la marcha del 8M pasa una vez al año. Pues es que no se me ocurre nada. Bueno, se me olvidaron mis chocolates. Un tema sensible. Se me olvidaron mis chocolates. Obviamente comí 8 de mis chispas de chocolate. Pero no ha sido suficiente y necesito más. Es que así pasa. O sea, me pregunta, ¿puedo agarrar? Le digo, sí, agarra, pero nunca es suficiente. Siempre quiere más. Nunca es suficiente para mí. Sí, es verdad. Ay, soy súper fan de Natalia Lafourcade, ¿eh? Ah, sí, fun fact. Natalia, saludos. Si nos estás viendo. Ay, sí, algún día nos vas a ver. Porque tú eres una mujer muy chingona, ¿eh? Sí, ay, sí. Ay, por supuesto, de Coatepec. Uh-huh. Orgullo veracruzano. ¿Cómo de que no? Sí. ¿Cómo de que no? ¿Lleva cuántos Grammys? ¿Dos? La verdad, no sé. ¿Dos, tres? Pero, wow. Y muchos Grammys latinos, ¿no? Ah, claro, sí. No, una cosa. ¡Qué bárbara! ¡Qué no bárbara! Sé que me manché el brazo, pero traigo ahí una mancha. Por Dios, ya me manché. Bueno, pues yo no tengo absolutamente nada más que contar. Ya me tomé mi café. Voy a darle un trago a mi agua de mi termo que me regalé. Nació en Ciudad de México, ¿no? Se vino a vivir a Veracruz. Ya ¡ah! ¡Cállate! Ya ven cómo me tratan. Tres Grammys latinos. Tres, les dije. Ganó un premio Grammy, nada más. Y dos premios Rolling Stone en español. Ah, fíjate, yo pensaba que tenía más Grammys latinos. En total ha ganado 4 premios Grammys, convirtiéndose en la mujer latina con más Grammys. ¡Ah, súper chingona! Más que la Shakira. Esto fue en 2022. Ah, y este año le dieron uno más, ¿no? Ajá, este año ganó uno más. Bueno, después de una breve pausa en la que cada quien agarró un poco de chocolates. Pues mira, están en mi boca. Hasta la señora de la producción está comiendo chocolate. Ah, pero ya no le dices nada, ¿verdad? No, porque ella agarra con discreción. Agarra tres. Yo también agarro con discreción cuando no ves. Estúpida. Oye, yo tengo harto calor, ¿eh? Es un poco de calor. No, pero es que saben que, o sea, igual y no, el problema no eres tú, sino que yo soy muy envidiosa con mi comida. Siempre lo he sido. ¡Ah, sí! O sea, no es el problema de que tú agarres muchos. O a lo mejor es eso, que tú agarras muchas chispas. Y aparte yo soy envidiosa. Sí, es eso, porque yo sí soy bien atascada, la verdad. Entonces, sí. Y sobre todo con el chocolate. O sea, un día. Y es que aparte le vale, porque ya le dije que no y ella sigue agarrando. Es que se me olvidaron. Iba yo a pasar por unos crankies a la Josefina. Pero una vez me pidieron trufas. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Bueno, su Bessy fue a Jalapa y les dijo que si quieren trufas, no sé qué, y trajo. Nunca las di. No llegaron a mis manos. Qué bueno que nunca las pagué. Pues es que como no las pagaron, yo dije, bueno, pues no hay tanto pecado. Se las comió. Deliciosas que saben. Ay, deliciosísimas. Quiero hacer, ¿eh? Haz, hermana. Quiero hacer, pero primero voy a hacer torito de cacahuate. Muy jarocho eso. Eso sí es muy jarocho. Bueno. Entonces, Natalia Lafourcade. Ah, sí. Era en 2022 fue la mujer más Grammys. No sabemos si ahorita en 2024 lo sea. Lo sigue siendo. Si lo sabré, ¿o ya no? Lo sabremos cuando edite el video y se los pondré en la pantalla. Así es. Entonces, bueno.
Bueno, pues ya, ¿no? Parece que ya empezamos, sí, ya, o sea, lo estamos forzando, no tenemos nada de qué hablar. Lo estamos forzando mucho. No tenemos nada de qué hablar en la intro y estamos buscando a ver de qué hablamos. A ver de qué. Entonces yo creo que ya podemos empezar. Bueno. Suma 4 Grammys. ¡8! Entonces tiene. No, tenía 7. Tenía 3. Tenía 3 y le dieron un monito en 2024. Ah, entonces no suma 4 Grammys. Okay. Suma 1 y da igual a 4. ¿No? Si tiene 3 y suma 4... Ay, como... Da 7. A ver, esto no es forzado. Paréntesis. Y a ver, aquí la señora detrás de cámaras me va a sacar de la duda, porque ella sí sabe de números. Ayer fui al súper y entonces vi que decía, llévate uno y el segundo al 70% de descuento. Uh-huh. Y entonces yo dije, o sea, me llevo uno. Pagas uno al precio completo. Y el otro paga es... solo el 30%. ¿Pago solo el 30% o pago solo el 70%? Paga solo el 30%. Ah, ok. ¿Y qué pasó? No, pues no sé. O sea, sí compré, pero no revisé. Historia tan anticlimática. ¿Quién sabe qué pasó? No, sí, o sea, yo cuando vi el ticket... O sea, ticket, no era una historia, solo era una duda. Ya, no era una anécdota. Ya después que vi el ticket, sí, porque compré cosas varias así, ¿eh? Muy buena compra de ayer. Carísimo, pero muy buena. ¿A dónde fuiste? Fui a Soriana. Mm. Soriana. Casi ya nadie va a Soriana. ¿Por qué fuiste a Soriana? Por, precisamente, por eso, porque casi nadie va y está vacío. Pero siento que tienen... Bueno, por lo menos los Sorianas de acá de Veracruz, siento que tienen ya productos... viejos. O sea, de que empolvado. ¡Carne que vieja! Así, que se ve que nadie va. No, en ese sí va gente y compré que el detergente. Que el aromate para limpiar el piso. Que este, que el más color, que para el color negro, que para el blanco. Que oye, es... ¿y las calcetas que te di para que me lavaras? Fíjate que las acabo de ver y están bien sucias, ¿no? Sí, sin lavarlas. Te las di hace meses. Te las voy a lavar, te las voy a lavar. Por favor, lávalas, échalas a tu cesto de ropa sucia para sí, que las laves con el resto de tu ropa. Es ¿dónde cierto las tienes? En la escalera. La mochila, en la escalera. ¿Y no las han agarrado tus perros? No, porque están tan sucias que ni ellos quieren agarrarlas. Bueno, ya. Bueno, ya. Suficiente con el cimbrón simple. Bueno, pues ustedes saben que yo soy muy hecho en México. Ajá, sí, eres hecho, ¿no?, en México. Y fíjate que tu Bessie está leyendo libros, varios, sobre... Okay. ¿Al mismo tiempo? Sí. Wow. Yo también estoy haciendo eso. Wow. Pero bueno, sobre la historia... Eso no es discreción, ¿eh? Yo nada más paso aquí a decir que eso no es discreción. ¡Sírvete en un traste! ¡Aso! ¡Aso! No puede ser más ruido. Mira. Bueno, ajá. Está leyendo varios libros al mismo tiempo. Libros varios. ¿Y tú también estás haciendo eso? Sí. Pero ella de la historia de México. Mm. Desde la llegada a Tenochtitlán hasta la actualidad, ¿no? Mm-hmm. Y justamente ella fue la que me dijo que hablara de esta mujer. Ok. Cuando... Entonces no va a ser Frida Kahlo. No. Cuando me la nombró, es que estoy guardando a Frida. Cuando me la, es que siento que tengo que hacer un doctorado de Frida. No. Ay, Frida. Bueno, cuando me la nombró, yo no tenía ni idea de quién era, de verdad. Y pues porque la historia de la mujer que hoy les voy a contar es la historia de la Revolución Mexicana. De las Adelitas, yo también iba a hablar. No voy a hablar de las Adelitas. Ah. Entonces, ¿de quién vas a hablar? Yo tenía, o sea, justamente Vale me pasó un TikTok o un short, no sé qué era, pero era de que en la Revolución Mexicana se habla mucho, no sé, de Pancho Villa o Zapata o algo así, pero sabías de fulanita de tal. Ajá. Y la googleé y creo que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de las Adelitas. No, esta no fue Adelita, no fue Adelita, pero sí fue una mujer que luchó en la Revolución Mexicana. ¿Una tal Petra? No. Y como la historia de las mujeres en México, o sea, sabemos de Pancho Villa, de Zapata. Y sus dos viejas a la esquina. Es lo único que nos cuentan de las mujeres en la Revolución, de Pancho Villa y sus dos viejas. De Carranza y bla, 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 y de Álvaro Obregón y así, bla, bla, bla. Pero de esta mujer, mira, yo ni idea. Nada. Y les voy a contar entonces la historia de María Arias Bernal, mejor conocida como María Pistolas. Oh. Mm.
María nació, y bueno, aquí encontré diferente información. Hay información en donde dicen que nació en 1884 y hay otra información que dice que en 1885. No es mucha diferencia, 3 años. ¡Un año! ¿No 1884 y 1888? ¡Ocho! ¡No, hijo! ¡O sea, lo acabo de decir! Ay, ¿yo qué? Perdón, me dijo. A ver, repítemelo, ya te voy a poner atención, mira. María nació, y aquí encontré varias información, o en 1884 o en 1885. Ah, sí, un año. un año de diferencia. Pero bueno, a mí se me hizo muy mágico pensar que ella nació en 1884 porque yo nací en 1984. Oh, entonces ya saben que yo creo en todas esas cosas. ¿Cómo hacer que esto se trate de mí? No, ¿cómo hacer que todo sea mágico, musical, cósmico, universal? ¿Saben? Magia, brujería. Ya Michelle me dijo, deja de molestar a Lore. Yo ni cuenta me doy. Bueno, nació, lo que sí sabemos, el 13 de septiembre, o de 1884 o de 1885. O sea, muy que tu Virgo. Muy Virgo, muy Virgo. ¿Me repites la fecha? 13 de septiembre. Ah, sí, okay, muy Virgo, okay. ¿No? Muy Virgo. Y estamos seguros, seguras, de que nació en Ciudad de México. Y sus papás fueron Mauricio Arias Díaz y su mamá Celestina Bernal Esquivel. Fue la hija más pequeña de 7 hermanos en total. Uh-huh. Y fíjate que esto ha sido muy coincidente en varias historias que hemos contado cuando ella estaba en la primaria, que su papá que se muere. Oh. Pero ella estaba estudiando en la primaria. Muy de película de Disney, de niñas sin papás. O sea, no, Disney. No, era de sin mamás. En Disney se mueren las mamás, acá se mueren los papás. La vida real. Oh, como la vida real. Sí, tienes razón. Y como Disney era un misógino. Retiro lo dicho. A mí me cae muy bien el señor Walt Disney todavía. Ay, a mí también. No, no sé. No sé si era misógino. No tengo idea. No, les mal el señor. Todavía no. O sea, hasta que nos enteremos. Perdóname, Walter. Todavía nos falta esa deconstrucción. No hemos desbloqueado ese nivel. No, yo no tengo idea. Lo dije nada más por decir, pero seguramente es cierto. ¡No es cierto! Bueno, pero como se pasaba murió su papá. En muchas de las situaciones, la economía familiar tembló, se tambaleaqueó cuando el papá se muere. Ajá. Porque pues en aquella época las mujeres dependían 100% de sus esposos. Claro. Sin embargo, María dijo, no, a ver, aquí con estudio es que voy a salir adelante. Y dijo, yo voy a ser maestra. Y es que ser maestra fue una de las primeras profesiones en donde las mujeres fueron aceptadas. También por este hecho como de maternar, ¿no? Ajá. A los pues alumnos. Pues sí, de por sí son las que crían. Exactamente. Entonces, pues qué mejor que dar clases que una mujer, ¿no? Y, bueno, ¿no? También eso me llamó la atención. Porque pues, tú eres yo doy clase también. Bueno, total que estudió en la Normal Superior de la Ciudad de México. Como mis papás. Como tu papá, tu mamá no. Como mi papá. Como tu papá, que también es mi papá. Y se graduó en 1904. O sea, súper chavita. Tenía que sus 20s. O sí. Sus 19. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me llamó la atención porque, digo, ya entré así a filosofar y así. Como antes la educación era tan distinta que a esa edad ya podías trabajar, ya podías salir. Y ahorita, un chamaco de 20 años, ¿qué? Sí. No hace nada. No, y aparte, está más cabrón conseguir trabajo hoy en día, aunque tengas 1800 preparaciones, o sea, tengas diplomados de doctorados, maestrías, no hay trabajo. Entonces... Y además eso, te tienes que preparar 1000, o sea, muchísimo más. Te tienes que preparar 1000. O sea, 1000. Te tienes que preparar. O sea, tipo bye. Tipo un chorro. Y un
chorro. Sí. No, sí, en aquel entonces estudiabas la primaria y ya podías dar clases, a lo mejor, ¿no? Exactamente. Exactamente. Igual en el otro episodio dijo eso. Exactamente. 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 Bueno. Contextualmente, en México, en el país, estamos en la época del Porfiriato, que es su señor Porfirio Díaz. Segunda, ¿no?, aparición de don Porfirio Díaz en este programa. Segunda, pues como no, si gobernó por 30 años. Sí, pero de todos modos, hemos hablado de mucha gente y él ya apareció, sí, dos veces. Sí, dos veces, es verdad. Bueno, ser maestra en aquella entonces era como la única forma para las mujeres de ser libres e independientes de cierta forma, ¿no? Económicamente, ajá, hablando, ¿no? Y justamente fue a través de la educación donde se vivió también parte de la revolución y la transformación de nuestro país. Bien decimos en la marcha del 8M, la maestra educando también está luchando. Y María comenzó a trabajar en la Escuela Superior número 8 y después trabajó en la Escuela de Artes y Oficios. Qué bonitos eran esas escuelas de artes y oficios, ¿eh? Luego, trabajó en la Escuela Miguel Lerdo de Tejada y a la corta edad de 24 años fue subdirectora en la Escuela Vocacional Corregidora de Querétaro. Oh. Y era una escuela para puras niñas. Uh-huh. Y también al mismo tiempo daba clases en la normal para maestras. Ok. Entonces trabajaba mucho. Tenía mucho trabajo. Mucho trabajo. Su vida personal en este momento, en esta etapa de su vida, había sido muy dura porque de su familia ya solo quedaban ella, su mamá y una hermana. ¿Y todos los demás? ¿Hermanos? Muertos. 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 Charlie, qué triste. Sí, entonces vivía una vida personal pues dura, ¿no? Qué fuerte, qué feo. Qué fuerte. Y entonces les digo, estaba don Porfirio Díaz y estaba empezando a ver este movimiento revolucionario con Madero, con Francisco y Madero, para quitar a Porfirio Díaz del poder y pues establecer una democracia, ¿no? Quitarnos esa dictadura. Y entonces María estuvo involucrada en movimientos feministas en esa época. Y cuando estalló la Revolución Mexicana, ella fue total y completamente partidaria de Madero. O sea, ella era Team Madero. ¿Qué otro team había? ¿Don Porfirio Díaz? Team Porfirio Díaz. Ok. Entonces eran los conservadores contra los revolucionarios, ¿no? Okay. Según yo. Y ella así se anunciaba. O sea, yo soy maderista y de verdad era, haz de cuenta tú con BTS. Pero ella con Madero. O como Matilde Montoya y sus montollitos. ¡Ándale! ¡Ándale! Es que se me va el gallo. A ver, habla, di algo que voy a tomar. Entreten a la audiencia. Entreten a la audiencia. ¿Cómo le haces para dar clases con si a cada rato se te está yendo la voz? Tomo agua cada rato y siempre estoy. Ah, ok. Pues, o a ver, alumnos, pongan cómo le hago. Así, bueno, ni clases, ¿ah? No, bueno, te atrevas. Sí, como los Montoyitos, fans de Matilde Montoya. O como las ARMY, fans de BTS. Bueno, entonces, estalla la revolución, se va Porfirio Díaz, Madero sube a la presidencia. Y entonces, pues, María estaba súper contenta, ¿no? Que su maderito, pues, había ganado, ¿no? Y ella, entonces, se convierte en la directora de la escuela donde era la subdirectora, de la Escuela Corregidora de Querétaro. Ajá. Y se dice que todo esto fue gracias a Sara Pérez, que era la esposa de Francisco y Madero. Ok. Que como que la cobijó y la arropó y de hecho la convirtió en su secretaria privada, en la secretaria particular de Sara. Y así fue como María empezó a hacer como un rol, como un ejemplo para las mujeres mexicanas, sobre todo esas que querían participar dentro de la revolución, sin ir a la lucha, que era lo que pasaba con las Adelitas, ¿no? Supongo que ellas sí estaban en la que ellas sí iban a luchar, pero entonces ellas luchaban desde otra trinchera, ¿no? Uh-huh. Matan a Madero en 1913. Y cuenta la leyenda que cuando María se entera de que matan a Francisco y Madero, va rápidamente al lugar donde lo habían matado y comienza a llegar mucha gente maderista, así, enojada
y la gente como que empieza así de, no, vamos a alzarnos y no sé qué y bla, bla, bla. Pero en eso, ella se empieza a dar cuenta que empiezan como a rodearlos en las azoteas de las casas, militares, con armas, y cuenta la leyenda o dice la anécdota que ella alzó la voz, se paró entre la multitud, se hizo escuchar y les dijo, a ver, se me calman porque aquí solo vamos a lograr que nos maten y con eso no vamos a ganar nada. Claro. Vámonos, calmémonos y vamos a luchar de otra forma, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, en esos momentos empieza a haber muchísima tensión en México y muchas personas salen de la Ciudad de México huyendo porque se habían proclamado maderistas y pues ya se había muerto. Acababan de matar al... No se había muerto, o sea, lo habían asesinado. Uh-huh. Y entonces se fueron a otros estados, a otras ciudades o incluso fuera del país. Pero María se quedó y decidió seguir su lucha y se pronunció abiertamente contra el que subió a la presidencia, que fue Victoriano Huerta, que era como seguir el legado de Porfirio Díaz, el victoriano, ¿no? No el Huerta. Y María funda un club femenil de lealtad, que era lealtad hacia Madero. O sea, te digo, una army total. Ella, la más fan. Es súper fan. ¡Qué chido! Y uno de los principales propósitos o fines de este club femenil de lealtad era el culto a los mártires de la democracia, trabajar para que se fuera Huerta y proteger la vida de los prisioneros políticos y lograr su libertad. Okay. Porque, o sea, no solo matan a Madero, o sea, matan a Madero y empiezan pues a agarrar a mucha gente, obviamente. Entonces las mujeres del club se organizan y empiezan a dar el pitazo de las personas a las que iban a detener. Es decir, que hacían trabajo de inteligencia. Incluso Estados Unidos llegó a pensar que María era una espía. No. No tenían por qué dudarlo, porque se dedicó a auxiliar y a rescatar a legisladores maderistas encarcelados, hacía el contacto entre los diputados apresados con los revolucionarios que estaban más al norte del país y como alejados de Ciudad de México, que no corrían ese peligro de ser encarcelados tan pronto, y tenía una amplia red de espías, correos, imprentas clandestinas. ¡Órale! Que lo que hacían era difundir las noticias que en ese momento eran censuradas por Huerta. Claro. O sea, las cosas que no salían en el periódico, ellas se encargaban de imprimirlas y repartirlas como volantes, panfletos, folletos. Entonces, el club tenía además como una actividad ir los domingos a la tumba de Madero a protegerla. Y, bueno, a protegerla, pero como que ahí se reunían y hacían asambleas, hablaban, exponían ideas, buscaban, pues como meeting, ¿no? Como un meeting político, pero lo hacían sobre la tumba de Madero porque big fan, ¿no? Y en una de esas, que María estaba ahí un domingo, ¿no? Así de, sí, vamos, no sé qué. Y que llega el hijo de Huerta. Y que profana la tumba de Madero. ¿Qué hizo? La pisoteó, pisoteó las flores y le escupió. ¿Y qué creen que hizo la María? ¿Qué? Que lo agarre y que se lo cachetea varias veces. Ah, porque eran más o menos de la misma edad. O sea, que estamos hablando de que tenían como ya sus treintas. Uh-huh. Haz de cuenta tú. Y entonces llega fulanito de tal, también de tu edad, y que agarras y dices, no, a ver, a mí no me vas a andar profanando la tumba del Jimmy. ¿No? Ay, que se lo cachetea. Ay, no, mi Jimmy. Larga vida, Jimmy. Sí, larga vida, Jimmy. Y la meten a la cárcel. Pues sí, se cacheteó al hijo del mero mero, que no mames. ¿Pero qué crees? Que la sueltan enseguida, porque no querían que llegara a la prensa y a la gente el por qué la habían encarcelado. O sea, como que cacheteó al nene. No. ¡Qué vergüenza para el nene! ¡Qué vergüenza para el nene! Entonces, la dejan, ¿no? La dejan en libertad. Pero
Ella, en lugar de calmarse y todo, dijo, ah, no, pues de aquí me agarré. Y empieza a repartir más volantes en contra de la presidencia. Y ahora en contra del hijo también. Y la vuelven a meter a la cárcel. Pero en esta ocasión sí se las vio bastante negras en la cárcel. Porque de entrada... Aparte las cárceles en aquel entonces han de haber sido una cosa... O sea, si ahorita las cárceles son horribles, en aquel entonces han de haber sido peor. Plagas. Sí, no, qué horror. Oscuras, por supuesto mal ventiladas, uh-huh. o sea, horrible, horrible. Pero además de eso, de entrada, los primeros 9 días que estuvo encarcelada, no le dieron de comer. O sea, prohibieron que se le diera de comer. ¿Por? Pues... Porque la traían contra ella, para, obviamente. Pues, volverla loca, matarla de hambre, yo qué sé. Pero se dice que uno de los carceleros que cuidaba su celda era simpatizaba también con ella y le daba comida escondidas. Mm. Y por eso pudo sobrevivir. Ok. Cae Huerta, no muerto, sino que es derrocado, huye del país y entonces la liberan. El 15 de agosto de 1914, Álvaro Obregón sube a la presidencia de México. Un desmadre que nos traíamos. No, una cosa. No, hombre, es que una cosa. No se ponían de acuerdo. No, nadie. Nadie. Y por eso, tú ves y están leyendo estos libros, que yo se los recomendé, cabe mencionar. Yo solo he leído el primero, que es Ay. ¿La verdadera historia de México? No, ese es de ni que sabe vino con cómo Cortés. Y, pero mira, ahí está nuestra, la que nos iba a dar los datos. Hay una calle que se llama así, Díaz. Ah, Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo. Ese vino con Cortés y es la verdadera historia de la Nueva España. Ajá. Pero no. No es ese libro. No, son 3 libros que se llama... Disculpa, pero tengo cuidado que los perros no tienen la cámara, ¿eh? Se llama La Historia de México, 1, 2 y 3. O algo así. Ok. Bueno. Y entonces ella me ha contado así de, oye, es que qué relajos, es que no se ponían de acuerdo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno, entonces sube. Paréntesis, ¿no se te hace súper loco? Bueno, a mí sí. Que cuando iba yo en la primaria, en la secundaria y hasta en la prepa, mis clases de historia no era que me dieran hueva, pero no me interesaban realmente. Te acabas de regar. ¿Sí vi? Sí vi, porque soy una niña de 5 años, evidentemente. Bueno, mis clases de historia me daban bastante igual, no era mi materia favorita. Y como ahora ya sí me llama la atención la historia, o sea, ajá, sí digo, ah, o sea, esto era chismito, está bien interesante. Era chismito, sí. Valía entretenidas. Era como lean. Uh-huh. Ajá. Lean, subrayan y ya. E igual y por la edad que teníamos, que no. O sea, habrá gente que sí le habrá gustado mucho su clase de historia en esas épocas. A mí sí me gustaba mucho. ¿De quién nos daba clase? A mí sí me gustaba mucho. Érase una vez en México, 1, 2 y 3, muchas gracias. Y que sí, que tu luchita y que por aquí, ¿no? Pero bueno, entonces Álvaro Obregón sube al poder y él era maderista, o sea, él era revolucionario. Ajá. Y uno de sus primeros actos políticos ya en el poder fue ir a la tumba de Madero, ¿no? Porque pues él era aquí, Tim Madero también. Él también era Swiftie. Han sido Swifties, han sido Believers, Armies. De todo. Todo. Y entonces lo reciben muchas mujeres que habían estado haciendo guardia en la tumba de Madero. Y Obregón da un discurso reprochándole a las personas ajenas al dolor y el sufrimiento de la población mexicana toda la indiferencia ante la opresión que vivía la población en México por culpa de Huerta. Y así en el calor de los aplausos, así, ¡sí, viva! Dijeron, ¡que hable María! ¡Que hable María! ¿No? Y entonces María, por supuesto, que dijo, bueno, está bien. Es mi momento de brillar. Sí. Y cito, nosotras, las débiles mujeres que no podíamos tomar un fusil, pero evidentemente sí podían porque había delitas, pero bueno, paréntesis, y que nos vimos reducidas a nuestros suspiros y a nuestras lágrimas sin poder defender la vida del presidente, refiriéndose a Madero, por supuesto. Y entonces Obregón dijo, y cito, no tienen excusa los hombres que pudiendo cargar un fusil no fueron a la guerra. Se han abstenido de hacerlo por el temor de abandonar el hogar.
Yo he abandonado mi casa, mis hijos. Pero como prueba de que sé admirar el valor de los demás, cedo mi arma a la señorita Arias, porque es digna de llevarla. Esta arma me ha servido para la defensa de los intereses populares. Está bien en sus manos, como lo ha podido estar en las mías. Así tal cual lo dijo, porque sí hablaba Obregón. Una actriz de método. Y entonces, mucha gente de la prensa que no simpatizaba con el presidente se burló de esto y empezaron a decirle María Pistolas. Ah, como porque burla. Le dio el arma. Ajá, como o sea. Burla. Pero esto fue para ella un... Pero es un gran nombre, o sea, un gran apodo, María Pistolas. Claro, suena muy legendario, sí. O sea, claro que sí. Envidia tiene Ricky Martin de que él no se puso María Pistolas. ¿Qué? O sea, es que Ricky Martin... ¡Le había nacido! Lo que quiero decir es que Ricky Martin no se llama Ricky Martin, es un nombre falso que él se puso. ¡Ah, claro! Pero está más chido María Pistola. Claro, es María Pistola. Está más chido. Claro, más chido. Sí es cierto. Sí es la cierto. Neta. La neta, sí. Con todo respeto para el señor Ricky Martin. No tiene nada de culpa. A Ricky Martin, ven al programa. Oye, pero qué fuerte. Yo no Habla. Serviría para... ¿Para llevar una pistola? No, para ser un hombre en un país que está en guerra. Porque yo no querría abandonar mi hogar tampoco, güey. O sea, la neta, yo diría aso. Hablando se entiende la gente, ¿no? ¿Por qué pelear? ¿Para qué pelear? ¿Para qué discutir? Si se pueden romper la madre. No, sí, sí, yo prefiero... O sea, es que sí. Ay, no, no. No hiciste nada. Es que, por ejemplo, ahora que pasó lo de Ucrania, también salieron muchos videos de hombres, padres de familia, que los obligaron a quedarse en Ucrania para defender su patria. Y pues qué cabrón también, ¿no? Muy cabrón. Pero bueno, ¿quién sabe? Espero nunca tener que saberlo. Pues de entrada no eres hombre. Entonces probablemente no, nunca tengas que saberlo. Bueno, y los periódicos lo que decían es que pareció un intento de masculinizar a la mujer. Porque le dieron un arma. O sea, sí, un arma revolucionaria y así. Y esto estaba violando los roles de género que le correspondían a las mujeres. Al mismo tiempo estaba, todavía no era presidente, pero estaba ahí Venustiano Carranza. Él me cae bien, no sé por qué. ¿A poco? Sí, me cae bien. ¿Mm? Siempre me ha caído bien ese señor. Me gusta ver su estatua cuando pasamos por la Torre de Pemex. Ahí está su estatua, ¿no? Grandísimo. Es muy simpático, muy simpático. Es muy, muy, muy bien, muy simpático. Siento que debía ser algo muy bueno si pues tiene su estatua ahí. Parece que fue bueno porque la nombra directora de la normal para maestras. Lo que entiendo es que la normal estaba dividida para maestras y maestros, uh-huh. Obviamente, ¿no? Pero la nombra directora y consejera de educación pública, supongo que era algo así como la SEP. Ah. Entonces la nombra consejera. Y fue tanto el papel que tuvo María en la normal que ayudó a modernizar el plan de estudios de la normal. Uh-huh. Entre las cosas que hizo fue que aumentaran las clases de lengua nacional para que las alumnas, porque recuerden que ella estaba en la de maestras, para que las alumnas tuvieran una mayor. Para que las alumnas tuvieran una mayor fluidez al hablar. Me faltaron esas clases. Me faltaron esas clases. Una mejor ortografía y una buena redacción, que la materia de pedagogía la llevaran desde el primer año, porque si una alumna no podía terminar los estudios de la normal, o sea, no podía terminar completamente la carrera. Ya no podía dar clases porque no llevo esa materia. Exactamente, entonces pudiera salir y trabajar con los conocimientos pedagógicos que tuviera en el primer año con los de la lengua nacional, que era el español. Oh, o sea, no te pedían tu título. No, es que eran otras épocas. Sí, es que eran otras épocas. No necesitabas tantos papeles para trabajar en algo, ¿no? Había menos gente, más trabajo. Además había menos gente, más trabajo. Y como que los trabajos apenas empezaban a tomar forma, ¿no? Sí. Bueno, a pesar de toda la revolución de María, pues vamos a su contexto social. Tenía la idea de que la mujer era el pilar del hogar y que la familia era pues lo principal para una mujer.
Así que también incluían en las clases de la normal para maestras economía del hogar, cocina, repostería, limpieza de joyas y... My paper is nice. Que creo que son materias buenas, pero que deberían de impartirse por igual. ¿Sabes? La economía del hogar es algo que creo que se debería de enseñar por igual. Yo creo que esas materias, aunque sí están muy anticuadas, muy de la época, siento que son cosas que nos serviría aprender a todos, sí, por igual, hombres y mujeres y gente no binaria, en la escuela. Exacto. O sea, siento, sí, que eso es algo que... Porque imagino que en administración del hogar entraría como, pues, hacer un presupuesto, cómo manejar el dinero, cómo hacer las compras, cosas que no nos enseñan, pero pues ahí... Que no sabemos. Aprendí a hacer fórmulas matemáticas que nunca jamás en mi vida he necesitado. Bueno, pues incluían todas estas materias, corte y confección también. O sea, son cosas que le sirven a la gente. Sí, yo lo sé. Oye, cómo hacer un dobladillo. Sí, cómo coser un botón. O cómo hacerte una blusita, imagínate. Pero, o sea, el problema ahí yo creo que es que, ajá, era para mujer nada más. Eso lo, sí, tiene que aprender la mujer. Pero entonces ella creía esas cosas, creía... Pues sí, yo creo que era por muy de la época, pero, ¿no? El contexto social en el que se vivía. Aún así no estaba casada, no tenía una relación, entonces... No. Ok. Pero pues, era mujer. Entonces ella, pues a lo mejor por la sociedad en la que se desenvolvía, dijo, pues tengo que meter estas clases para las mujeres porque es lo que nos toca también, ¿no? Uh-huh. Bueno... Fue muy amiga de Sara, la viuda de Madero. Sara Pérez, dijiste. Fueron muy amigas hasta el final de sus días y de hecho le dedicaba varios escritos y todos eran muy, muy cercanas. Entre 1914 y 1915, María se va a Boston con su mamá porque quería estudiar y mejorar y perfeccionar su inglés. Y además... Quería como estudiar y analizar y quizá aprender el método de enseñanza de los gringos. Gringos. Y ahí estuvo todo un año. Y, o sea, se fue, era la directora de la normal, se va y regresa y vuelve a ser la directora. O sea, ella tenía un buen salario, ganaba bien para poder hacer esa clase de cosas, supongo, ¿no? Pues era la directora de la normal y consejera de la educación pública. Era pues, como el Bester Gordillo, pero en buena. No, porque el Bester Gordillo era de un sindicato. El sindicato. Ah, ok. Uh-huh. Y bueno, siguió muy políticamente activa desde Estados Unidos, cuando regresó también, dio varios discursos, siguió siendo la directora, siguió levantando la normal, y se vuelve a ir a Estados Unidos porque llegó a implementar como que varias cosas que había aprendido allí. Y en 1918 decide volver a ir a Estados Unidos para estudiar la organización de los trabajos manuales de la mujer para ver cómo y de qué forma o de qué manera se podían poner comedores comunitarios en las escuelas. Que como era en Estados Unidos, un una método cosa muy gringo. Exactamente, y ella lo quería implementar aquí. ¿Y nomás no se dio tú? No, porque cuando estaba allá se enferma. Y eso la obliga a regresar a México. Y dicen que la enfermedad, pues más bien fue como una detonación o explotó algo que adquirió dentro del tiempo en el que estuvo encarcelado. Varios, como o sea, tiempo varios, o algo así, una que tenía tuberculosis. Ah, caray. Entonces se va a Estados Unidos, se complica. O sea, yo creo que como que no terminó de aprender eso de los comedores y así, porque se tiene que regresar a México. Mm. Se tiene que regresar a México y se enfermaba constantemente, pedía muchos permisos y que tuvo incapacidad y que no sé qué. Y empezó a faltar mucho el trabajo. Así que en 1921, a una muy corta edad, se jubila. Yo también me quiero jubilar ya. ¿Cuántos años tenía? Pues si nació en el 84... 94, 2004, 2014. 1914. ¿Qué? 94. Ay, dinos mejor el año y que Pilo haga la cuenta. 1921. ¿Y nació? En el 84. 37 años. ¿Ves? 37 años. Y se jubila.
pero aún así ya jubilada y enferma, sigue siendo como consultora de que tu escuela, de que no sé qué, de que no sé cuánto, y comenzó una campaña contra el analfabetismo en México. O sea, aún jubilada ya no estaba quieta. Estaba jubilada y recibió una pensión. Pues es que se jubiló más que nada por cuestiones de salud, ¿no? Sí. Seguí enferma, de hecho siguió enferma, y le recomiendan irse a un clima un poco más tranquilo que la Ciudad de México, y se va como hacia las afueras del Estado de México para descansar. Pero incluso ahí siguió trabajando y comenzó a poner o a preparar el programa de escuelas rurales. O sea, ella incansable. Pero ya en 1923, cuando tenía 39 años más o menos, deja completamente ahora sí de trabajar, y a veces era cuando hacía como consultoría, o si alguien del medio docente quería algún consejo o algo, y no van a verla, le pedían opinión y así, pero ya ahora sí ya no trabajaba. Okay. Porque estaba muy complicada de una bronquitis. Y entonces, en 1923, el 6 de noviembre, muere por una neumonía debido a la tuberculosis que adquirió estando encarcelada. También súper joven, ¿no? Súper joven. Y hay varios comentarios, o más bien opiniones al respecto de su muerte, porque fue todo un acontecimiento en los periódicos y en los altos mandos del país, porque incluso Álvaro Obregón hizo que se le diera a su mamá una pensión vitalicia. Que en ese momento, pues, esas cosas no pasaban, pero se muere María y dicen, no, pues, a la señora fulanita, que se me olvidó cómo se llamaba, hay que darle la pensión para que no esté desprotegida, porque su hija se había muerto. Y era la que, mantenía el hogar. Ella, claro. Y le mandó una carta que decía, quiero enviarle mi más sincero pésame por la irreparable desgracia sufrida por usted al perder a su hija, debiendo servirle de consuelo en su justo dolor la meritoria labor que desarrolló su hija, que conquistó estimación en todos los que la conocimos. Los restos de María están en el panteón de Tlalpan, y al día siguiente de su muerte, el periódico Excelsior publicó la noticia con el encabezado: la señorita María Arias Bernal, interesante figura de la revolución, murió ayer. Bien jovencita. Súper jovencita. Qué triste. Qué triste. Qué triste, qué frío. Qué frío, qué triste. Qué triste, qué feo. Qué triste. Qué feo, qué triste. Y qué triste también. Y qué frío. Y qué frío. Estaba bien joven. Chale. Y pues nunca se casó. Ya sabemos a qué nos huele. Nunca se casó y dedicó pues toda su vida a la labor revolucionaria, no desde el campo de batalla, sino en su trinchera muy particular, que es la educación, que también claro. Es una gran forma de luchar y una gran forma de revolucionar el mundo y pues de sembrar ideas, ¿no? Porque muchas mujeres, a partir de que la conocieron, de que estudiaron con ella en sus escuelas, o que seguían su camino, pues la tomaron como gran ejemplo, diciendo, no, o sea, yo quiero ser como ella, ¿no? Sí, y a sí, partir ella puede, de eso, también yo. O sea, con ella hubo muchas mujeres relacionadas profesionalmente que pues también hicieron historia, que claro. No voy a nombrar ahorita, por supuesto. Pero te las vas a anotar en tu lista. Porque si no me las robas, No se las voy a robar. Ay, por Dios, la Venezuela. Yo ya tengo mi lista. Aparte, lo tuyo es lo hecho en México. Sí. O sea, yo cuando encuentro una mujer mexicana digo, ay, pero seguramente Lore ya la va a contar. Ay, o sea, no voy a hablar de todas las mujeres de México. Todas las mujeres de México. A partir de este momento, Lore solo va a hablar de mujeres mexicanas. No. Lo escucharon aquí primero. Acaba de salir de su boca. Yo no dije eso. Regrésenle y díganle en los comentarios, ella no dijo eso. Muy interesante. Muy cortita, porque murió muy joven. Claro. Y no tuvo hijos, no tuvo marido. Tuvo una Sara en su vida. Una Sara Pérez. Una Sara Pérez, que eran muy, muy amigas. Ajá.
No, pues probablemente sí, nada más eran solo amigas, ¿no? No hay datos como que hubiera algo más, ¿no? Y, pero pues esa era su compañía, sus amigas, su amiga esta en especial, otras amigas que tenía y su mamá, ¿no? Que fue con la que compartió, pues, el su casa, su vida y así. Y pues a su mamá le tocó enterrarla también, enterrar casi todos sus hijos. Pobrecita, qué fuerte, señora, ¿no? Señora, qué feo que ya triste. Sé, qué fuerte, qué fuerte. Tristísimo. Tristésimo. Pero muy interesante, buen trabajo. ¡Ay, muchas gracias! De nada. Leí un capítulo de un libro, por supuesto. ¿Cuál? Ah, el que está leyendo la Bessie. ¡No! ¡No, fresca! ¡Fresca! Ahorita te digo qué libro. Oh. ¿En qué estábamos? El libro se llama De Armas Tomar, Feministas y Luchadoras Sociales de la Revolución Mexicana. ¡Oh! Muy interesante. Y hablan de Matilde Montoya, por cierto. ¡Ah! Y seguramente ha salido esta muchacha Petra que te dije. Esta muchacha. Petra. Esta muchacha, fíjate, señorita que no mujer sé. Petra. Según yo sí se llamaba Petra, la neta no estoy segura. A ver, déjame buscar. Petra. Petra Herrera. Es la mujer que yo pensé, de la que creí que ibas a hablar de ella. Ah, no. Y ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor sí viene aquí, ¿eh? Sí, te digo, yo supongo que debe venir porque ella pues estuvo en la revolución. Una mujer revolucionaria. Sí, ¿eh? Estoy buscando aquí entre las mujeres que vienen aquí. Pero ella era Team Francisco Villa. Ay, era Pancho Villa. Bueno, pues nuestra sección de cierre. Eso iba a decir, llegó el momento de... Es que ya se le bajó el azúcar a esta niña. Tengo mucha hambre, es la una y cacho de la tarde. Ah, pero llegamos y alguien no estaba listo. Ay, cállate, que llegaron tarde y aparte, aunque hubiera estado lista, no hubiéramos empezado a grabar en ese momento. ¿Por qué no? Pues porque, de todos modos, ya después de que estuve lista, no empezamos a grabar porque no estaba listo el set. Bueno, sí. Bueno, nuestra sección. De la cosa bonita del internet. La cosa que nos hace feliz. La cosa bonita del internet. ¿La tienes ya, hermana mía? Ay, obvio que sí. Obvio que sí, Betty. Perdónenme. Mira, este video es de un perrito, porque obviamente es de perritos. Es una niña y un perrito. Uh-huh. Y entonces el perrito, bueno, les ponen, tienen tres platos enfrente, como el ¿dónde quedó la bolita? Y entonces la niña es la que dice dónde, ¿no? Dónde debería de estar, ¿no? Y entonces como no sabe, o sea, cuando no sabe, su papá agarra, o su mamá, no sé qué sea, una botella. Una mano que no sabemos qué es. Agarra una botella de plástico vacía y le hace así en la cabeza. O sea, pero leve, ¿no? Así, ¿no? Y entonces lo vuelve a hacer, no adivina la niña, y el perrito está así. Y le vuelve a pegar en la cabeza, ¿no? Pero así, o sea, leve, ¿no? No es un golpe real. Y entonces, a la tercera, el perrito le dicen dónde está, la niña lo destapa y allá atrás hay un garrafón de agua vacío. Y entonces el perrito va, lo agarra para dárselo a la niña para que le pegue. ¡Ay, Dios mío! ¿A poco no está bonito? Sí, pero eso me suena como algo que tuvieron que entrenar al perro para que hiciera eso. ¿Tú crees? Sí, o sea, yo, a mí me das un zape y no es que Alexi vaya. Ajá, sí. Bueno, ¿entonces ponemos otro? No, sí, enséñalo. Es que a mí me... O sea, solo me intriga mucho. A mí me dio mucha cosa y dije, ah. Oh. Ajá, de que actuado, no natural. Eso ¿a poco? Es lo que quiero decir. Ah, Chihuahua. Sí, chica, eso es actuado. Sí. Bueno, yo creo. ¿Ustedes creen que eso es actuado? Yo creo que eso es actuado. A mí me pareció muy natural. Y ella así de, ¿será esto verdaderamente actuado? Ay, no. Yo creo que el perrito natural. Es un perro actor. Sí, es actuado. ¿Un perrito actor?
Y eso es un acto para las redes sociales. Ay, yo pensé que había sido muy natural. ¿Cómo lo hizo feliz? Sí, o sea, está lindo, está lindo. No, pues ya me puso triste. ¿Pero por qué? Pues porque mis perros no hacen eso. Bueno, el que yo traigo para ti el día de hoy también es de perritos. Traigo de perritos, estoy intentando decidir cuál. Uh-huh. Que creo que les voy a enseñar uno donde está un chico en una gasolinera, se ve que trabaja ahí, y hace muchísimo calor. Entonces hay un perrito callejero que uh-huh. anda por ahí y está calorado. Y en una de esas, ¿ves que luego en las gasolineras tienen como estos tambos grandes sí. llenos de agua? Uh-huh. El chico de la gasolinera se moja las manos y como que hace así, y el perrito se alborota, ¿no? Y entonces el chico de la gasolinera le empieza a aventar agua, y el perrito empieza a brincar muy contento. ¡Ay, qué bonito! ¿Y eso sí es natural? ¿Sí ves? No. Ay, señora. ¿Ya? Ya. Toma el otro. Y es que además nivel brillo 2. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Ay, es como Nana! ¡Sí, es como Nana! ¡Ay, qué bonito está! Y me dije a mí misma, ¿Mi misma? Debes jugar con la nana a aventarle agua. ¡Ay, les puedo enseñar otro muy corto! ¡Ay, yo también quiero enseñar otro! No es natural, yo digo. Ahora ya no sé. Ya no sé. ¿De qué trata tu otro video? Es de una niña. Ok. ¿Qué hace qué? Es de una niña que está... Déjame ver si es este. Es una niña que está... Ay, ¿por qué no se ve? Ay, Diosito, ¿qué pasa? ¿Por qué soy tan señora? Solo ver. Ajá. Es una niña que está jugando con una manguera... Que se ve que está lamando el coche, ¿no? ¡Ay, el perro brinca! No hay perro. Entonces la niña está así como que haciendo cosas y entonces se va a la cubeta como para... Se agacha a recoger algo, pero trae la manguera en la mano. Y entonces la niña hace así y se moja toda, pero se encabrona y se voltea a echar pleito y ve que es ella misma. A ver. Ah, está bien divertido. Así de, ay, fui yo misma. Ay, ups. Ay, cállate. Ya. Bueno, mi otro video también es súper cortito. Y es de un perrito chiquitito. Creo que no es un pug, pero parecido a un pug. Un bulldog francés, creo que son los chiquititos. No sé. Que aprendió a usar su puertita chiquita. Y se pone muy contento. Oh, ya vi. Ya le subí a 1000 el brillo a mi celular, favor, para que lo veas. O sea, ¿cómo que? Ándale, ahí sí veo. ¡Sí pudo! Y ya. ¡Ay, sí pude! Está cagadísimo el perrito. Está muy lindo. ¿Cómo se emociona? Está muy bonito. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo bonito! ¡Qué bonito los perros! ¡Qué bonito los perros! Y pues ya hemos llegado al final de este episodio, el episodio número 20. ¡20! Yo tengo mucha hambre ya. Yo también ya tengo hambre y ya me está dando se el me bajó, ajá, sí, a mí también. Entonces ya vámonos. Entonces ya aquí se rompió la taza. Se acabó lo que se vendía. Y síganos, compártanos, déjenos comentarios, déjenos reproduciendo cuando se vayan a la escuela, al trabajo. Y pues ya. Ya, denos mucho amor porque ya estamos muy cansadas. Muy cansadas. O sea, queremos ya solo vivir de esto y no tener así 50,000 trabajos. Ya, sí. Por favor. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Y bye. Adiós.